Familia, familia, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Miren por dónde andamos ahora. Miren qué bonito se mira desde acá. Quise mostrarles esta vista, la verdad que me encantó. Yo dije, voy a empezar este video de esta forma. Así que espero lo logren apreciar. Aquí tenemos este árbol que nos tapa, pero miren qué hermoso está por acá. Así que sean todos bienvenidos. Y si es nuevo por acá, lo invitamos a que se suscriba y pues que active esa campanita. Así que gracias por estar aquí, familia. Compartan estos videos, gracias por ver los comerciales. Y miren qué chulería cómo se mira por acá esta vista. Allá de abajo se mira más lindo todavía. Así que bueno, nomás decirles que si quieren ver más a detalle cómo se mira esto, los invito a mi otro canal que se llama Vida con Willy, el cual les estaré dejando por acá el link para que pasen a visitarlo también y vean más a detalle este lado que anduve visitando. Así que de esta forma empezamos. Que Dios me les bendiga, familia. Gracias por estar aquí, de todo corazón muy agradecido. Y que Dios me les bendiga siempre. Así que vámonos. Familia, familia. Vean, estamos llegando aquí al contenedor de la comida. Y miren, miren acá lo que hay. Miren cómo está esto. Hay una increíble cantidad de comida tirada acá. Así que vamos a sacar todo lo que se pueda y lo vamos a llevar. Miren, esto ya está abierto. Esto no sé qué sea exactamente. Vamos a llevar uno. Vean, esto sí ya se pudrió. Pero esta caja, miren, la vamos a llevar así. Se ve que hay mucho tomate bueno. Así que allá lo vamos a checar, el que nos sirva, lo que esté podrido. Miren, toda esta fresa. Esto dice que es salmón, vean. Lo vamos a sacar y lo vamos a revisar después. Toda esta fresa que se pasó de madura, pero si hay algo que le podamos rescatar, pues aquí lo vamos a llevar así. Sí, tiene bastante podrida. Vean, hay unas peras, unas manzanas. Todavía se miran buenos algunos tomates. Estos sí están perdidos. Y ahí, vean, aquí hay más de esto, ve, para hacer sopa. Estos tomates, wow, están buenos para hacer salsa. ¿Cuánto tomate? Hay unos podridos, pero muchos que sirven. No nos va a ir nada mal antes que aparezcan por acá. Miren, voy a meter esto que he sacado ahorita y si hay más lo sacamos después. Pero mientras tanto, llevémonos esto. Vámonos. Por aquí estoy regresando. ¿Qué será esto? Esta caja la voy a sacar. Está empaquetada. Más peras. Vean,
pepinillos. Otro. Todas estas cajas tienen pizzas aquí metidas, pero creo que la fecha de vencimiento es la que está mala. Me voy a llevar solamente una para checarla, porque vea la pizza, no le veo la fecha, fíjense, no le veo la fecha de vencimiento. Me voy a llevar esto. Hemos rescatado la pizza, como le digo. Nos vamos a ir con eso. Ya rescatamos bastante. Antes que aparezca alguien por aquí. Que a veces... Una vez me sacaron de esta zona. Miren, hasta carne, pero esa carne ya está caliente. Así que nos vamos con esto y nos lo llevamos, ¿sí? Vamos, les muestro después. Vámonos, vámonos. Familia, familia. Esto se puso buenísimo. Esto se puso caliente. Miren, por aquí estamos ya. Con la bendición que tuvimos ahora. Y ahorita ustedes mismos me van a ayudar aquí a escoger lo que sirve y lo que no sirve. Estos están buenos. Tomatitos, vean. Estos se sienten buenos. Miren, tomates. Todos me parece que están buenos. Parece una deliciosa salsa. Lo que fui dejando fue porque enteramente estaba, como quien dice, dañadísimo, dañadísimo. Pero miren, cuántos tomatitos. Y estas fresas ustedes las pueden ver, están ya remaduritas, pero hay unas que todavía se pueden salvar. Entonces, por eso me las traje. Vean, incluso hay unas que ya están podridas, pero aquí las vamos a sacar para comerlas ahora mismo. Vean, todas estas son caras, las fresas. Fresas y más fresas. Fue una gran bendición. Y les cuento algo. Yo, estando ahí, yo que había dejado de grabarles, y pasaron dos personas. Pasó una que iba directita ya, directita para parquearse al contenedor. Cuando me vieron a mí ahí, se fueron de paso. La otra también se me fueron para otros contenedores. Pero miren esta, cuánta comida. Manzanas, la verdad, gran cantidad. Estaban estas, me salieron más, creo que están en otro lado. Peras. Están estas peras, esto, ¿cómo se llaman? Ayotes. Estos creo que son ayotes, no son pipianes, ¿verdad? O pipianes. Pero vean cómo está esto. No, hombre, qué bendición. Y sí, casi todo está bueno, vean. De ahí está esta otra. Fresas también. Como les digo, después las voy a estar seleccionando por aquí para dejar de un solo aquí lo que nos sirve. Pero esto, miren. Estos tomatitos todos están buenos, ¿ve? Y este salmón me lo traje, creo que está empaquetado aquí. La verdad no sé la razón o el motivo por el que lo tiraron. La fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento a esto. No se lo veo, fíjense. Dice que es un cold smoked salmon. Y aquí al otro lado
no tiene tampoco fecha de vencimiento. Mire, aquí debería tenerlo, pero no lo tiene. Entonces, yo no sé qué dicen ustedes, si sería recomendable consumirlo o no este salmón. No hacía mucho lo habían tirado porque todavía estaba medio fresco. También estaban estos botes, miren. ¿Cómo se llaman? Los pickles. Ay, 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 ay. Pero creo que algún bote se les había quebrado porque hay gente que ya me metió un pedacito de vidrio, fíjense. Algún bote de estos se les había quebrado. Pero bueno. Estos, fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Le faltaba mucho. Vean. También salió esta. Esta caja dice que es un party pack, beef patties. Parece que aquí lo que hay es carne. Es carne, gente. Y bueno, la vamos a abrir. La vamos a abrir así rapidito para checarla. Vamos a ver qué tipo de carne es. Oh, si es un paquetón. Miren, es un paquetote, ve. Miren nada más. Es un pedazo, son dos pedazos, creo. O un pedazo, sí, dos. Un pedazo grande de carne, ve. Oh, venía. Ah, bueno. Así venía. Pero la carne es un poco más delicada, ¿verdad? No sé qué me van a decir ustedes. Sí, para hacer como tortitas. Y de ahí, la fecha de vencimiento. Ay, 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 ay. Fecha de vencimiento tampoco le veo, fíjense. No sé cuál sería la fecha de vencimiento de esto. Pero ahí me dejan ustedes. A ver qué opinan sobre eso. También está esto que yo no me lo podía creer. Bueno, voy a jalar esto, esta caja. Porque miren, aquí es donde hay más cosas, ¿ve? Estos tomatitos son diferentes, pero también están buenos. Están estos otros. Vea. Y esta, vea. La tiraron porque esta se le pudrió, pero el resto está buena, la pera. Vean, otra más que se les pudrió, pero el resto, vean, deliciosas. Y me traje esto, como les dije, dice que esto, fecha de vencimiento, todavía le falta. Pero no sé por qué lo habían tirado. Ah, no, este ya se venció. Ah, pues este sí, este se venció, por eso lo habían tirado. Hay más tomates, ricos, se sienten bien, bien duritos. Pero les dio por tirarlos y fuimos los afortunados. Vean todos estos tomatitos que están acá. Miren. Todos están buenos, ve. Este está podridito. Pero bueno, después lo voy a estar escogiendo yo. Y aquí miren. Esta es una caja. Una caja que, si yo no me equivoco, es de pizza. Bake fresh in minutes. Esta es una caja de pizzas. Sí. Pizza, miren. Está selladita. Y fecha de vencimiento. Keep frozen. Fecha de vencimiento, fíjense que yo no se la logro ver a esto. No sé si es que le pusieron o no le pusieron. Pero bueno, yo la voy a checar a ver qué tal. También estaba esta otra caja que ustedes la vieron, miren. Y esta sí, yo le estaba checando por aquí la fecha de vencimiento. Bueno, ya no se la veo por acá, pero yo se la vi. Aquí está, miren, dice que es hasta octubre de este año. O sea que le falta mucho, miren. Tremenda cajada de pizza, ¿ve? Así que, familia, miren, qué bendición de comida la que encontramos. No me lo esperaba, pero como les digo, llegamos por minutos antes y por minutos después lo perdemos todo. Así que esta fue la bendición de este día, gran bendición de comida. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado este video. Si fue así, déjenme su like, regálenmelo por favor, que es día gratis. Suscríbanse si son nuevos. Y aquí nos vamos a estar viendo en un próximo video. Así que se me cuidan, bendiciones. Y gracias a todos los nuevos que van llegando. Chao, chao, familia, bendiciones para todos. Se les aprecia, día gratis, abrazo. Fuímonos, miren las ardillitas, allá van corriendo, ¿ve? Ven las ardillitas, allá se quedaron paralizadas. Bueno, fuímonos. Chao, gente.